1840, Santa Rosa del Río Primero. Gritó varón la partera, el niño es de apellido Brochero. Nació en Carreta Quemada, José Gabriel del Rosario, para un 16 de marzo. Fecha en el calendario, 16 años tenía, cuando entró en el seminario y hacerse al fin sacerdote. La elección de un buen cristiano, ministro de un evangelio, cercano a la comprensión de aquella gente sencilla que él reunía en la oración. Con prédicas de la Biblia en la penitenciaría, cambió la vida de presos que en su alma Cristo querían, y a los más necesitados siempre les dio una mano. Golpeó puertas por ayuda que llevaba a sus hermanos. Él acercó la palabra a enfermos y moribundos. Este gesto noble es un ejemplo que hoy tendrá que dar vuelta al mundo. Fuiste un hombre de carne y hueso, sin embargo la excepción, un apóstol de mi iglesia en su máxima expresión. Loyola era su santo preferido, fortalecía el espíritu este cura tan querido. En aquellas cabalgatas con su peregrinación cruzaba las altas cumbres en compañía de Dios. Tranco firme iba tu mula trepando por la montaña, a veces noches de estrellas, otras mañanas nevadas. Iglesia, escuela y caminos se abrieron por tu labor. Tú pusiste mano a la obra y siempre buen corazón, fiel a los pasos de Cristo, con tu alma de misionero, humilde y bien corajudo, fue sacerdote del pueblo de Córdoba tras las sierras, bastón, sotana y sombrero. Mi canto te elevo al cielo, Santo.